Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más. El día de hoy les voy a preparar unos ricos camarones capeados, amigos. Los ingredientes para preparar estos ricos camarones capeados es huevo, amigos, huevo, harina, y para condimentar los camarones le voy a agregar pimienta, adobo Goya, ajo y sal, amigos. Sal al gusto, y los ingredientes es al gusto, amigos, lo que le gusten ustedes agregar. Yo así los preparo, estos camarones capeados, amigos, que van a salir unos ricos camarones. Miren, amigos, voy a preparar camarones capeados, amigos, así es que acompáñenme. Voy a preparar estos ricos camarones a mi estilo, amigo. Así es que mis amigos y amigas, acompáñenme a preparar. Primero voy a condimentar los camarones con todos estos ingredientes que yo tengo acá, y después los vamos a pasar en harina, y por último sería el huevo para freírlo, amigo. Así es que acompáñenme, amigos, para preparar estos ricos camarones capeados, amigos. Como para esta cuaresma, amigos, está muy bien. Otra receta, otra idea más para ustedes, para el que guste preparar a mi estilo estos ricos camarones capeados, amigos. Para esta cuaresma está muy bien, para los viernes, mis amigos, para los que no comemos carne, mis amigos y amigas. Aquí está una idea más para ustedes, mis amigos. Ok, mis amigos, le voy a agregar el ajo molido. El ajo molido es al gusto. Vamos a agregarle ajo, amigos, para que le dé un rico sabor. Un poco de Goya, y vamos a ir revolviendo, amigos. Pimienta negra al gusto, mis amigos. Y un poquito de sal, porque el ajo tiene sal, amigos. Y ahí vamos a mezclarlo bien para probar cómo nos gusta de sal, amigos. Vamos a revolverlo. Vamos a mezclar bien, amigos, y después de que mezclemos vamos a dejarle bueno, dependiendo, amigos, si ustedes tienen tiempo, déjenle una hora, 2 horas, que le concentre los ingredientes, lo que le estamos poniendo, amigos, para que le dé un rico sabor, amigos. Probamos de sal. Bueno, amigos, ahora lo vamos a dejar, ya lo revolví bien de sal, está al gusto, mis amigos, como es de cada quien qué tanto de sal, cómo comemos de sal, amigos. Así que lo voy a tapar, le voy a dejar unas 2 horas y lo volvemos a preparar. Vamos a pasarlos en harina y de ahí vamos a capearlos con huevo, amigos. Ok, amigos, vamos a batir el huevo. Vamos a batir el huevo, amigos, para hacer los camarones capeados, mis amigos. Que es que espero que les guste, le den like, se suscriban si no están viendo por primera vez, mis amigos. Y amigos, nuevamente les recuerdo que el que guste mandarme corazones son bienvenidos a este canal de Cocinando con Matilde Galindo, estilo de rancho, amigos. El que guste mandarme corazones, bienvenidos sean, amigos, bienvenidos. Muchas gracias, amigos, por ver mis videos. Saludos para todos ustedes, amigos. Ahora le voy a agregar sal, mis amigos, para capear los camarones. Vamos a batir el huevo bien batido y después vamos a mezclar el huevo. Vamos a mezclar o batir, como ustedes me entiendan, amigos. Vamos a mezclar, batir el huevo para pasar aquí los camarones, amigos. Vamos a batir bien batido y para pasar los camarones aquí, mis amigos, para hacer esos camarones capeados. Y lo vamos a acompañar, amigos, con un puré de papa o ensalada de papa y una ensalada verde también, amigos. Ok, amigos, el huevo ya está batido. Ahora lo que vamos a es darle para pasarle aquí los camarones y capear los camarones, que van a salir bien rico, amigos, estos camarones capeados. Lo estamos batiendo el huevo o revolviendo, amigos. Así es que espero les guste, le den like y se suscriban si no están viendo por primera vez, amigos. Ok, amigos, ya pasó 2 horas. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlos aquí en la harina. Miren, así. Vamos a poner unos 6 o 8. Los vamos a pasar en harina. Y después, mis amigos,
Miren, vamos a meterlo al huevo y al sartén. Mis amigos, yo los hago así bien sencillos y salen bien ricos, mis amigos. Son camarones capeados con huevo. Bueno, amigos, así vamos a hacer con todo lo que tengo. Los camarones los vamos a pasar en harina y después los pasamos en el huevo. Son sencillos pero muy rápido, amigos. Es rápido y fácil. Miren, amigos, así están quedando. Los vamos volteando como uno cree que ya se están cocinando. Y si le falta, pues lo volvemos a voltear, amigos. Miren, una delicia, riquísimo los camarones, amigos. Camarones capeados con huevo, amigos. Así que espero les guste. Una comida fácil y rápido para esta temporada, amigos. Para esta cuaresma está muy bien, mis amigos. Así es que vamos a hacer con todo así, amigos. Y les mostramos cuando terminemos, amigos. Así es que espero les guste, mis amigos. Y denle dedito arriba, amigos. Denle dedito, denle me gusta, denle me encanta. Y suscríbanse si no están viendo por primera vez, amigos. Muchas gracias, amigos, por ver nuestros videos, amigos. Muchas gracias. Y saludos para todos los que nos estén viendo. Los que nos han visto y nos están viendo por primera vez. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos a mi canal de Cocinando con Matilde Galindo, estilo de rancho, amigos. Miren, mis amigos, así están quedando, amigos y amigas. Luego me dicen que porque solo digo amigos, pero digo amigas y amigos. Miren, miren los camarones capeados, bien doraditos están quedando. Así es que espero les guste, amigos, estos lindos camarones que están saliendo bien ricos para esta cuaresma, amigos. Está muy bien con un arrocito, con una ensalada, con lo que ustedes más gusten, con lo que más les guste, amigos. Acompáñenlo, si no como una botana, amigos, también puede ser como una botana, así estos camarones capeados con huevo, amigos. Miren, amigos, bien doraditos, ahí están quedando buenos, amigos. Ok, amigos y amigas, ya terminamos de freírlo, ahora vamos a comer, a prepararlo. ¿Cómo lo vamos a comer y con qué lo vamos a acompañar, amigos? Espero que le den like, dedito para arriba, amigos, dedito para arriba. Ok, mis amigos, miren, así lo vamos a acompañar, estos ricos camarones capeados. Miren, yo aquí tengo su ensalada de verduras y preparé aquí una ensalada de papa, amigos. Miren, aquí está una ensalada de papa bien rica, como a mí me gusta, amigos, miren, bien deliciosa. Preparé una ensalada de papa, ensalada de verduras, amigos, miren, aquí está. Así es que ahorita vamos a preparar un platillo bien rico y delicioso, amigos. Así es que espero les guste, le den like, se suscriban y comenten cómo lo preparan ustedes. Yo así es mi forma de prepararlo, amigos, porque todos tenemos nuestra forma de preparar, todos preparamos diferentes. El mío es así, el que guste, bienvenidos, amigos, el que guste prepararlo así de verdad, que queda bien rico y delicioso. Esta ensalada de papa, un día de eso yo les voy a subir la receta, cómo lo preparo yo esta ensalada de papa, amigos. Yo preparé una ensalada de papa, se los voy a mostrar cómo yo lo preparo, amigos. Bien rica y deliciosa, bien cremosita. Bueno, pues aquí están sus camarones capeados, amigos. Así es que vamos a prepararlo, cómo lo vamos a comer. Denle like, comenten cómo lo preparan. Denme sus opiniones, amigos.
sus comentarios. Yo sé que se preparan de muchas formas, de muchas maneras, amigos. Yo el mío es así, mi estilo de prepararlo, sencillo pero muy rico y delicioso, amigos. Así es que espero que les guste. Y muchas gracias, amigos, por dejarnos entrar en su casita, por ver nuestros videos. Muchas gracias, amigos. Bendiciones para todo el mundo entero, donde quiera que nos vean, amigos. Mis videos hasta donde lleguen, amigos, hasta todo el mundo entero, amigos. Los que nos vean mis videos, muchas gracias. Saludos y bendiciones, amigos. Así es que vamos a preparar cómo lo vamos a comer, amigos. Ok, mis amigos, miren. Miren, así quedó este rico platillo de camarones capeados con su ensalada de papa y ensalada de verdura, amigo. Miren, así lo voy a acompañar, así lo vamos a comer nosotros. Espero les guste, mis amigos, como yo le estoy compartiendo, amigos. Miren, está muy rico y delicioso. Así quedó. Así espero les guste, mis amigos. Pues, como les comentaba, amigos, preparé este rico, estos ricos camarones capeados con su ensalada de verdura y su ensalada de papa, amigos. Así es que esto ha sido todo, amigos. Espero les guste, le den like, se suscriban y comenten, mis amigos. Ok, amigos, pues así quedó este rico platillo que yo les quise compartir, mis amigos, que ustedes saben que estamos en tiempo de cuaresma. Es algo sencillo, pero bien rápido y bien rico y sabroso. Así es, mis amigos. Esto es lo que yo les compartí. Los camarones capeados con su ensalada, mis amigos. Amigos, les vuelvo a comentar, a recordar, amigos, que el que guste regalarme corazones, regálenme corazones, amigos, regálenme un like, regálenme un compartir. Espero lo compartan, mis amigos, mis videos y me regalen corazones, amigos. Muchas gracias, mis amigos. Esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho, amigos, y nos vemos en el próximo video, amigos. Así es que en el próximo video nos vemos, amigos. Recuerden regalarme corazones, el que guste, amigos. Hasta pronto. Bye.